Ana, volviste. Es genial. Te abrazaría, solo que... Bienvenida, pequeña. Te ves tan linda, tan... delgada. Aquí vas a comer mucho mejor. Será mi prioridad, ya lo verás. Ya comencé con tu padre. Estuvo cocinando todo el día, preparando... ¿Qué preparaste? Stroganoff, tu favorito. Tiene una casa llena de mujeres, señor escritor. ¿Te comentó? No. Sobre la fiesta. Podríamos hacerte una fiesta de bienvenida. Está bien, como digan. Todos han preguntado por ti. Tenemos todo el verano, no hay prisa. ¿No? Ok, iré a darme un chapuzón. Eché a perder todo. Como si nunca hubiera pasado. Alex, te extrañé mucho. ¿Y qué opinas? Los hombres trabajaron mucho para que lo vieras listo. Bienvenida al pabellón. Comida mejorada, gente más chiflada. ¿Cuándo se mudó? Adivina. Primero les ayudó con la investigación y las pesquisas y después con el funeral. Ahora apoya a papá toda la semana. En fin. A propósito, gracias, ¿eh? ¿Por qué? Por abandonarme. ¡Alex! ¡Me dejaste aquí sola con estos dos mientras tú buscabas tu yo interior! Fue terrible estar ahí, Alex. ¡También era mi madre! Ni siquiera intentaste escribirme. ¿De qué estás hablando? Del disco que te grabé y las cartas que te escribí. Te juro que no me las dieron jamás. Tal vez el doctor Silverling no quiso que las viera. No. No fue el doctor Silverling. ¡Es un idiota! ¿Por qué no le diste mis cartas? ¡Las escribí para ella! ¿Qué? ¿Acaso temías que le contara sobre tu noviecita? ¿Fue por eso? ¿No querías que le dijera tus secretos? Fue un error que se mudara. Ahora somos la comidilla de todo el maldito pueblo. Ay, qué asco. Alex, ¿a dónde vas? Ay, ¿a quién le importa? Me descubriste. Ven, abrázame, Ana, estoy limpia. Escucha, Ana. Dicen que uno tiene que odiar a la novia nueva del padre, pero espero que nosotras seamos más originales y que seamos amigas. Claro. Gracias. Bien. ¿Cambió algo? Ah, sí, pintamos. Me gustaba el tapiz, pero la cocina necesitaba algo más brillante. Había algo aquí. ¿Ahí? Sí, un pizarrón. Ah, sí, el pizarrón.
Debe estar en el ático con las cosas viejas. Creí que ya no lo necesitábamos. ¿Qué dices? ¿Me ayudas a poner la mesa? No, lo siento. No tengo mucha hambre. Alex.